Yo nunca he pensado tanto en el prestigio. Yo he hecho las cosas porque me ha gustado hacerlas, porque me he enamorado de hacerlas, porque era un reto nuevo, cada cosa era un reto nuevo que yo tenía que dominar. Cuando vuelvo la vista atrás, todo lo he hecho así. El primer coche que me compré, yo no había conducido un coche, ni sabía de coche, ni de mecánica, ni nada. Yo me acuerdo que vi un anuncio de que vendían un Jaguar y yo me fui al garaje y solamente dije, mire, sáquemelo a la calle, dígame cómo son las marchas. Yo no sabía ni que existían las marchas, la primera, la segunda, nada. Y entonces me dio unas indicaciones y yo salí de ahí en mi coche hasta mi casa. Iba mucho a las matas, invitado, y tenían caballos. ¿Saben montar? Hombre, claro que sé montar, había montado en mi vida. O, por ejemplo, una pandilla de amigos, vamos a hacer una excursión en bicicleta. Yo decir que yo no había montado en bicicleta, imposible. Yo cogí mi bicicleta y no me caí nunca. Cuando yo era, como decir, una infancia muy pobre y muy miserable, pues toda mi idea es poder haber estudiado arquitectura. Entonces, yo llego a la moda, pero en mi sueño de arquitecto frustrado se queda dentro de mí, ¿no? Entonces, cuando hago moda, pues al final, cuando hago moda, digo, bueno, pues por lo menos voy a hacer el edificio que llevamos encima, con los caracoles, ¿no? La casa que llevamos encima puesta. Y entonces, indudablemente, ya me dedico a fijarme más en los arquitectos que en los diseñadores. Elio, 50 años de moda que comenzaron un día hace muchísimo tiempo asociados a tres nombres. A una mujer que se llamaba Margarita Lozano, que hacía una revista para El Conde de Melgar, Astra. Astra era la revista, Sí. que termina en el primer desfile que tú ves en tu vida. Bueno, yo soy Botones de la revista. Cuando llego a Madrid, entro de Botones la revista Astra. Conozco a Margarita Lozano, que llevaba un poco las páginas de moda. Realmente a ella le debo esta especie de veneno, ese envenenamiento. Ella me lleva un día a ver la colección de Pedro Rodríguez porque tenía que hacer la portada de la revista y las páginas interiores. Yo estaba tan alucinado que yo realmente de la colección no me acuerdo de muchas cosas, solamente me acuerdo de un traje estampado de flores, que era lo único que se me había quedado en la memoria, y dije, bueno, el traje largo estampado de flores. ¿Y quién va a dirigir las fotografías? Y Margarita contesta, él. Yo estaba totalmente asustado y cuando salimos, pues me enfadé mucho con ella. Le dije, pues, yo no estoy preparado para nada de esto, pero finalmente dijo ella, yo sé que tú lo vas a hacer bien y por eso he respondido por ti. Y efectivamente, el traje elegido por mí fue la portada. Se hizo la fotografía, se hicieron en el Parque del Retiro. Las fotos salieron estupendamente. Dirigí al fotógrafo, dirigí las posturas y era la primera vez que me había metido en esto. Y bueno, pues parece que lo hice bien.